¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa XTV. Y en esta semana de Navidad queremos aprovechar para enviarles a todos ustedes un saludo fraternal. Bendiciones a ustedes y a sus familias y pedirles que por favor continuemos con las medidas de prevención ante el COVID-19. Para iniciar, en el reportaje de la semana conoceremos la nueva área de infectología del ICS, que cuenta con el equipo más moderno y el personal necesario y capacitado para enfrentar la pandemia del coronavirus. Recientemente fueron inauguradas las instalaciones del Hospital de Infectología, ubicado en la Zona 7, el cual fue reconstruido en su totalidad con el objetivo de atender a pacientes graves y moderados de COVID-19. Este centro asistencial cuenta con módulos de cuidados intermedios y críticos, tanto para hombres como para mujeres. Las salas están equipadas con monitores y ventiladores de última generación. Contamos con área de intermedios de hombres y de mujeres. La capacidad de intermedios de mujeres es de 9 camas y la capacidad de intermedios de hombres es de 11 camas. Las unidades van a contar con lo que es un monitor de 5 parámetros que nos va a medir lo que es el electrocardiograma, la saturación periférica de oxígeno, las respiraciones, la temperatura y la presión arterial no invasiva, que es la otra indispensable para el servicio de intermedios. También cada unidad va a contar con lo que es una bomba de difusión, que es para administrar cualquier medicamento, soluciones, y también aminas, que son otros medicamentos que se tienen que el tiempo de infusión es estrictamente en un tiempo indefinido. Contamos con un ventilador mecánico, el cual es de alto flujo, el cual va a ayudar al paciente en su pronta recuperación. Una central de monitoreo que permite brindar una atención personalizada de calidad a cada paciente. Este hospital cuenta con un área de 38 camas para pacientes con COVID-19 y 7 camas para atender emergencias con esta enfermedad. También se tienen modernas camas eléctricas y semieléctricas según sea el requerimiento médico. Podemos movilizar al paciente conforme él lo vaya requiriendo, ya sea en forma Fuller o semi-Fuller, o en forma de 3 de Lembur también. Para pacientes que estén en áreas críticas y ayudan directamente a poder darle al paciente una mejor comodidad según lo vaya requiriendo en cada momento de su proceso de recuperación. El servicio de intensivo de mujeres cuenta con 7 camas, tienen monitores de 7 parámetros y máquinas Plum. Estas son las Plum 360, son máquinas que aún están ingresando a Guatemala. El ventilador mecánico también es importante para darle soporte de oxígeno al paciente cuando él lo requiere. Además, tenemos un succionador de flemas. Este equipo va a ayudar para que el paciente también, cuando él requiera que se le pueda aspirar, este nos va a dar mucho soporte y poderlo asistir como debe de ser. La unidad posee un laboratorio de rayos X, laboratorio clínico, farmacia, bodega, central de equipos, planta eléctrica y lavandería. Y estamos a cargo del laboratorio clínico, el cual estará brindando a los derechohabientes el servicio de laboratorio, el cual estará brindando con los mejores estándares de calidad y equipos los servicios de exámenes especializados de laboratorio. Tiene un total de 250 trabajadores especializados en distintas áreas, entre los que se encuentran terapeutas respiratorios, internistas y personal de enfermería. La inversión realizada para la construcción y equipamiento de este hospital fue de 15 millones de quetzales. Los trabajos se iniciaron en el año de 2019. La pandemia nos ha fortalecido y nos ha permitido reinventarnos y fortalecernos para brindar una atención oportuna y digna para todos nuestros pacientes. En el Consejo Médico de la Semana se encuentra con nosotros la doctora Ana del Carmen,
médico geriatra del Seguro Social, quien tiene importante información para lograr una alimentación adecuada en los adultos mayores. Lo primero es la hidratación. Siempre tenemos que tomar por lo menos de 6 a 8 vasos de líquidos al día. El adulto mayor, recuerden, no va a tener sensación de sed. Por consiguiente, si ustedes como familiares o ustedes adultos mayores quieren tomar agua porque tienen sed, no va a suceder. Entonces lo que tenemos que hacer es creativos. Dejarles a ellos un pichelito con frescos que les gusten. Como son diabéticos, es sin azúcar o con algún edulcorante artificial, el que ustedes quieran. Pueden ser creativos, por ejemplo, limonada con fresitas, darles jamaica, darles tamarindo. Lo importante es que tomen de 6 a 8 vasos de líquidos al día. Eso es esencial para su salud. Además, en relación a los alimentos deben ser en porciones adecuadas. No se asusten cuando les digan que son diabéticos. Eso no los va a matar. Las recomendaciones son, podemos comer carbohidratos, pero dentro de los carbohidratos se recomiendan 6 porciones. Las porciones son del tamaño de mi mano. Entonces, la porción podría ser una tortilla, un pan, podría ser una porción de arroz, una porción de espagueti, y tenemos algunas verduras que se incluyen en estos carbohidratos. Estas son el elote, las alverjas, también se incluyen frijoles, papa, camote. Son verduras que son muy azucaradas y nos suben el azúcar. De esto que les mencioné, solo pueden comer 6 porciones al día. 6, no más. O sea, no es comerse 2 tortillas cada tiempo de comida. Eso es demasiado para un diabético. Siguiendo con nuestra alimentación, tenemos las verduras. Entre las verduras podemos comer de 3 a 4 porciones. Pueden ser perulero, güisquil, zanahoria, en fin, ser creativos y darle al adulto mayor siempre lo que le guste. Continuando con esto, tenemos las frutas. Las frutas son de 3 porciones al día en diabéticos. Recuerden, la porción es de mi mano. Entonces, si toman jugo de naranja, también es una porción. De ahí les podemos dar una manzana o media taza de papaya. Si comen banano, si es un banano grande, la mitad, si no, un banano pequeño, ¿sí? Y si comen aguacate, no es uno entero, es un cuarto de aguacate la porción, por favor. Continuando con nuestra alimentación están los lácteos y proteínas. En los lácteos son 2 porciones de lácteos al día. Esto significa 2 vasitos o tazas de leche. No traten de saturarlos con más porque no lo van a tomar. Tomen en cuenta también si la leche les produce problemas gástricos, si les da irritación, los embota o les da diarrea. Entonces tendríamos que ajustar la leche que sea la más adecuada para el paciente. Pudiese ser de almendra, de soya, en fin, las que hayan en el mercado. En función de proteínas, es esencial la proteína para el adulto mayor, porque como ya se habrán dado cuenta, el adulto mayor se adelgaza y pierde mucha masa muscular. Sus piernas son muy delgadas y flácidas y el ejercicio se ha disminuido. Entonces, entre proteínas también tenemos los huevos, las carnes. Y yo recomiendo pollo y pescado. Puede ser 1 o 2 porciones al día. Carnes rojas no, porque tienen mucha grasa, a menos que fuera carne magra. A algunos les gusta carne molida. Podemos permitir embutidos ocasionalmente como salchichas, pero que fueran de pavo o de pollo. Y por último, tenemos los alimentos que a todos nos gustan, pero nos hacen daño, que son las pizzas, las champurradas, el pan de manteca, papas fritas. Eso, el adulto mayor con diabetes no debe comer. Si lo hacemos solo es un día a la semana y lo hacemos como un premio, como que el día de descanso. Entonces puede ser un sábado o un domingo que comparta con la familia que coma uno de estos alimentos. Esto que les expliqué ahorita es la pirámide alimenticia de los diabéticos. Mi recomendación última es, para que controlemos nuestra diabetes, yo recomiendo 4 cosas. 1, su alimentación adecuada. 2, uso correcto de medicamentos. No se salten los medicamentos o se les olvide porque se descompensan. 3, hacer ejercicio. El ejercicio no es que somos ya atletas, pues que ya somos adultos mayores, pero es conforme a nuestras capacidades. Aquí se puede hacer de extensión y flexión de piernas, de brazos, o caminar 20 minutos despacio al día. Y por último, manejo de emociones.
Recuerden que las emociones fuertes alteran nuestro cuerpo y también puede subir nuestros niveles de azúcar. Muchas gracias. Dentro de las noticias que tenemos para ustedes, queremos indicarles que durante el año 2021 no será necesario que se presente a comprobar su supervivencia. Ya volvemos. Cita escalonada. La cita escalonada consiste en programar las citas para que los derechohabientes permanezcan menos tiempo en las unidades y no tengan que madrugar para solicitar turnos. Este sistema distribuye las citas en el tiempo y espacio de forma ordenada y sucesiva, pues cada paciente es programado en la agenda del médico tratante, en un horario determinado para ser atendido de manera rápida. El derechohabiente acude a la farmacia y luego de obtener su medicamento, se le asigna de una vez su próxima consulta. Beneficios. Entre los beneficios de este sistema están que se ha mejorado la calidad de atención, disminuido el tiempo de espera y se eliminan las aglomeraciones en las clínicas. Los pacientes únicamente presentan su carnet de afiliación, su DPI y su carnet de citas. Pasos a seguir. Entregar su carnet de citas a la secretaria de la clínica. Se le solicitarán los documentos anteriormente indicados. Al salir de consulta, se le informará cuándo será su próxima cita. Recuerde, se recomienda llegar media hora antes de su cita para estar relajado y se le tomen signos vitales. Algo muy importante es que no falte a sus citas. Pero si por fuerza mayor no asiste en la fecha programada, debe informarlo a la secretaria de la clínica para reprogramarla y no pierda su control médico y las medicinas que se le proporcionarán. Es un gusto servirle. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, IGS. A continuación, afiliada de CAMIP 2 Barranquilla, agradece la entrega de sus medicamentos en la puerta de su casa. Prestemos atención a su testimonio en la voz del afiliado. Ciudadanos, buenos días. Yo soy afiliada del IGS. Y sí estoy muy agradecida con el IGS porque nos ha brindado un buen servicio en esta época que estamos viviendo, ¿verdad? Y agradezco más porque nos están mandando la medicina a nuestros hogares. Este día tuve que venir porque es para dental, voy a odontología. Quiero agradecerle a los doctores porque han sido muy amables con nosotros los afiliados. Y que Dios los bendiga a ellos y también que los cubra. Ahora la doctora Karina Rodríguez nos habla sobre la implementación de protocolos para el retorno del personal a nuestras instalaciones y así evitar el contagio en el equipo médico, personal administrativo y médico y beneficiarios del Seguro Social. En este retorno a la atención médica de los pacientes que sufren discapacidad y que son afiliados al régimen de seguridad social,
hemos implementado todos los protocolos de seguridad, cada uno de ellos en las fases tanto de consulta externa y hospitalización, para que ese retorno sea progresivo, seguro y se dé sin poner en riesgo ni a nuestros equipos de trabajo, ni a los usuarios, ni a familiares, ni acompañantes que puedan llegar. Como pueden darse cuenta, hemos implementado áreas de precalificación y prerevisión, áreas en las cuales estamos con personal calificado, tanto médico, enfermería, administrativo, realizando el tamizaje para la determinación de la necesidad del paciente. Contamos con 4 compañeras de trabajo que se dedican a hacer las labores de anfitrionas, quienes se encargan de realizar toda la ruta externa del paciente antes de que él entre a áreas en donde pueda generar un tiempo de espera. Iniciamos generando la cita escalonada modificada, ya que en nuestra área vemos pacientes tanto del área departamental de Guatemala como de todo el resto del país. Por lo tanto, hemos venido trabajando con una llamada telefónica previa en la cual se orienta al paciente, se indica cómo debe traer sus objetos personales. Hemos habilitado área de lockers para que al momento de entrar todo objeto se quede en el locker y el paciente ingresa únicamente con lo estricto necesario para su parte de consulta. En el área médica tenemos ya todo el distanciamiento, señalización correspondiente con el uso de alcohol en gel, lavamanos instalados en la área externa para que el paciente inicie desde un lavado de manos a su ingreso y luego cada una de las áreas donde pasa cumplir con las normas de seguridad. Es atendido por el personal médico que ha escalonado dicho proceso de una manera ágil, al igual la postconsulta se acelera porque las anfitrionas son quienes hacen el mecanismo de visto bueno, recetas y todo lo que corresponde a llevar el objeto a la persona y no hacer que la persona se mueva en distintas áreas de aglomeración. No hemos tenido en ningún momento hacinamiento. Todas las áreas, como ustedes pueden darse cuenta, tienen ese distanciamiento mínimo, incluso más. Estamos completamente ventilados. Esto es un ejemplo de ello. Y al terminar la consulta, el paciente pasa al área de terapia, donde se le da la orientación básica para que él pueda iniciar sus actividades en casa de manera segura. Se toman los datos y continuamos con esta manera mixta de trabajo, porque todo paciente que no requiera una asistencia de alta tecnología, como lo es ultrasonido, magnetoterapia, rayo láser o cualquier otro tipo de uso de tecnología que tenemos en el hospital, realiza sus actividades en casa bajo supervisión de terapista. El terapista todos los días se comunica vía telefónica, vía Zoom, vía WhatsApp con el paciente, hace con él sus procesos de terapia, envía videos modelo para el trabajo y pide al paciente que retorne dicho video para ir haciendo la parte de la valoración. Y cada 3 semanas está siendo citado para que el área médica evalúe su progresión y el área de fisioterapia de nuevo vuelve a hacer un ajuste a las indicaciones que requiere, tanto para lo que es su recuperación funcional, y en ese día se aprovecha para que terapia ocupacional, psicología, terapia de lenguaje y el resto del equipo en área administrativa también den las indicaciones que corresponde. Estamos cubriendo todo el espectro que tenemos en el programa de rehabilitación integral. Estamos dando los servicios a que el paciente califica según derecho y en ningún momento estamos postergando su proceso de rehabilitación, ya que la rehabilitación integral es un derecho humano, un derecho que nunca se cortó, aún con la pandemia, y en este retorno lo estamos haciendo de manera gradual, segura, progresiva y cumpliendo con todos los parámetros que la ONU, que la OPS y que cada Ministerio de Salud en cada uno de los países nos ha indicado para el abordaje integral de las personas en situación de discapacidad. Recuerde que el Seguro Social no solo es salud, también es prestaciones en dinero y respaldo financiero para usted y su familia. Continuamos. El año 2020 ha sido un año difícil por la pandemia del COVID-19. Lleno de temor, angustia, dolor, que no solo afectó el área de la salud, sino también el área económica del país, por el confinamiento y cese de muchas actividades productivas. Pero también un año de reflexión, de innovación y de oportunidades de ser mejores personas
de valorar la salud y la protección social. En el IX nos hemos reinventado para seguir prestando los servicios en nuestros dos grandes programas, EMA, Enfermedad, Maternidad y Accidentes, IBS, Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. En nombre del Instituto, agradezco de todo corazón al sector patronal y desde luego a nuestros derechohabientes y pensionados, ya que todos ellos son la razón de ser de nuestra institución. Gracias, porque sobrellevaron con la mejor disposición todas las medidas guiadas por la política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala y unieron esfuerzos para mitigar la pandemia. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos nuestros trabajadores, quienes se han mantenido fieles a su espíritu de servicio, con mención especial al personal de salud en primera línea. Les deseamos felices fiestas a toda Guatemala y a nuestro personal de salud, técnico de apoyo y administrativo. Trabajadores que generosamente entregan su vida para prestar protección social a los trabajadores guatemaltecos, quedando en nuestras retinas y corazones nuestros compañeros que partieron en el ejercicio de su trabajo, atendiendo a la población derechohabiente y pensionada contagiada por el COVID-19. En nombre de la gerencia, deseo que disfruten una Navidad y fin de año con el calor del hogar, con el amoroso cuidado de sus familias, porque el COVID sigue entre nosotros. Envío un abrazo sincero a todas las familias guatemaltecas, deseándoles salud y estabilidad económica. Este año 2021 será un mejor año, lleno de esperanza y trabajo tesonero, con el apoyo de todos ustedes, valorando la seguridad social y construyendo un mejor IX. Dios les bendiga. A continuación, Antonio René Morales, encargado de camareros de IX Quetzaltenango, nos comenta sobre la labor de mantenimiento y desinfección que se realiza en las distintas áreas hospitalarias. Como camareros, nuestra función es mantener limpias todas las áreas, quirófanos, encamamientos, clínicas de COEX, administración, todas esas áreas, que es un trabajo muy complejo para cada uno de nuestros compañeros camareros, ya que tenemos que estar entrando en ciertas áreas a hacer desinfecciones y limpiezas terminales a dichas áreas, por lo cual el trabajo de cada uno de nosotros es muy importante para esta unidad, para mantener la unidad limpia y desinfectada de cualquier virus o cualquier enfermedades virales que haya dentro de estas unidades. Para lo cual les quiero también comentar, ¿verdad?, que cuando abrimos este hospital contábamos con 9 camareros. Sucesivamente se fueron agregando 22 camareros y conforme se fue abriendo paulativamente cada unidad o cada servicio, se fueron integrando más. A la fecha somos 105. Pero a raíz de la pandemia fue agregado otro grupo de camareros de 25. En total somos 130 que tenemos a cargo todo este gran hospital para mantenerlo limpio. Los compañeros que fueron agregados están asignados para el área de COVID, donde es un área muy importante y sobre todo también muy peligroso, ya que tenemos que entrar con un traje especial para hacer las limpiezas terminales. Tenemos también personal asignado a otras áreas apoyando. Tenemos en el área de lavandería, en el área de alimentación apoyando también. Nuestro trabajo realmente de como camareros es multifuncional, ya que tenemos que mandar apoyo a ciertos servicios. Estamos en área de labor de partos, quirófanos, en todas esas áreas nos mantenemos. Tenemos personal de 24 horas en el área de COVID, donde ellos se turnan, se están 6 horas adentro con el traje, ya que no podemos entrar y estar saliendo. Y nos turnamos para que puedan estar ellos, poder descansar un momento y poder entrar en el siguiente turno. Y hasta aquí a la fecha, gracias a Dios, hemos tenido una gran respuesta de nuestros compañeros porque no se han contaminado, gracias a Dios, y han estado avante. Hasta la fecha solo no hemos tenido ningún contagiado por estar entrando a esas áreas. Eso nos habla muy bien porque quiere decir que estamos haciendo un trabajo muy,
muy bueno e impecable, ya que no se está el virus saliendo de las áreas aisladas donde se tienen a dichos pacientes. Tenemos dos áreas de COVID, donde está el área intensiva y donde está el área intermedia, donde tenemos a dichos personal, que también ellos están haciendo su trabajo de una manera muy impecable y muy buena para ello, ¿verdad? En el Hospital General de Quetzaltenango, ya que contamos con un altamente equipo moderno y un personal altamente calificado para poderles darle un buen servicio y brindarles el servicio que ellos necesiten y brindarles la atención como se merecen para cada uno de ustedes. El IX les desea felices fiestas de fin de año y les recuerda la responsabilidad de guardar el distanciamiento social. Hasta la próxima.